pandemia, suspender las evaluaciones presenciales justamente para no fomentar la aglomeración, que haya muchos estudiantes en un mismo salón. Era algo que algunos padres, algunos estudiantes estaban protestando. Se dispuso que cada uno de los servicios universitarios, en función de consideraciones académicas, verán si esos exámenes se transforman en exámenes en plataformas digitales o se hacen evaluaciones orales no presenciales o si se genera un nuevo calendario de evaluaciones que en todos los casos no debería afectar los estudios del año 2021. Estamos en contacto con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, para preguntarle justamente cómo viene esta readecuación de las evaluaciones de los estudiantes. Bienvenido, rector. Buenos días, es un gusto estar con ustedes en este momento. ¿Qué tal? Buen día. Gracias. ¿Por qué? Bueno, las razones por las cuales se tomaron parecen evidentes, ¿no? Tratar de no generar las aglomeraciones. ¿Y cómo se está definiendo ahora cómo va a seguir adelante cada una de las facultades y los servicios de la universidad? Bueno, en realidad, la Universidad de la República, el 13 de marzo, cuando tomamos la decisión de, en aquel momento, migrar toda la actividad de enseñanza a plataformas digitales, cada paso que fuimos dando a lo largo del año 2020 fueron pasos en donde contamos con un asesoramiento directo de los cuerpos académicos de la institución más vinculados al área de la medicina o de la virología. En este caso, nuestra intención era terminar el año lectivo con las evaluaciones en el formato que los servicios, facultades, institutos definieran, en el sentido de darle un cierre razonable al año 2021. Por supuesto, esto implicaba algún riesgo. La Universidad de la República ha tenido protocolos muy estrictos en, en los momentos de evaluación, hasta el punto que no ha habido ningún brote asociado a evaluaciones en la Universidad de la República a lo largo de todo el año, tampoco en este diciembre. Pero lo cierto es que la configuración del escenario epidemiológico cambió, la evolución del COVID-19 cambió. Eso nos obligó a tomar, en primer lugar, una decisión que fue concomitante del Poder Ejecutivo la semana pasada, que es migrar lo que pudiéramos migrar al teletrabajo. Pero mantuvimos, en consulta también con académicos y con autoridades nacionales, las evaluaciones presenciales. Lo que fue sucediendo durante la semana fue que fuimos encontrando situaciones que eran esperables de COVID positivos en la universidad, entre estudiantes, totalmente manejables y sin brotes en la institución, pero entendimos que era un momento como para cambiar de estrategia en el sentido de colaborar con el país y evitar dos cosas. Uno, que ustedes mencionaban también previamente, la movilidad. Las universidades en el mundo generan movilidad a lo largo de los territorios y esto es distinto de lo que sucede con otros centros educativos de otros niveles de enseñanza. A la Universidad de la República, la mitad de los estudiantes prácticamente, de los que dan exámenes y revisiones en Montevideo, provienen del interior. Eso genera una enorme movilidad de estudiantes, que es un factor posible de riesgo de expansión del virus. A partir de eso, y del hecho de que contratamos a algunos casos positivos, puntuales y sin brotes en la institución, tomamos la decisión precautoria de eliminar estas instancias de evaluación con algunas excepciones puntuales. ¿Qué excepciones? Porque eso mismo le iba a preguntar, ¿qué pasa con los estudiantes, por ejemplo, que no tienen acceso o a una computadora o a internet? Bueno, eso es un fenómeno que hemos intentado acercarnos a él y resolverlo a lo largo de todo el año. Recuerden que el 13 de marzo... Sí, sí, sí. Hasta repartieron equipos, me acuerdo, en su momento. Exactamente, que son particularmente onerosos, pero cerca de 700 equipos fueron repartidos y también conectividades. O sea, eso es un... Digamos que esa logística ya fue desplegada previamente en estos casos. Claro. Lo que hay ahora es dos servicios. Las facultades, en base a criterios académicos, están resolviendo cómo terminar de procesar las evaluaciones. Yo diría que por la información que tengo hasta el día de hoy, quedan algunas facultades que tienen que tomar alguna decisión adicional con algún examen puntual, pero la mayoría ya tomaron la decisión de terminar los procesos de evaluación en este periodo, en diciembre, en plataformas digitales con distintas modalidades. En algunos casos escritas, en otros casos orales, pero se van a culminar. Es importante entender, y creo que para todos los uruguayos es claro, que las circunstancias que vivimos no nos permiten dar certezas. La única certeza que podemos transmitir de la Universidad de la República es que, como hicimos durante todo el año, es que iremos tomando y calibrando las medidas con la mejor información científica que contamos para hacer lo que sea más seguro para los uruguayos, no para los universitarios en particular. Bien, ¿qué, Arim, ya está resuelto o está, al menos se empezó a conversar sobre cómo se le va a dar apoyo a la nueva generación de estudiantes que ingresen a la universidad el año que viene? Efectivamente, venimos trabajando durante todo este segundo semestre en esta dimensión. Es bastante claro también para todos que la circunstancia que atravesamos está afectando la enseñanza en todos los niveles,
pero también en particular la generación que va a ingresar a la universidad en el 2021 es una generación que está culminando su proceso de formación a nivel de secundaria en un año particularmente anormal y además muy desigual. Exacto. O sea, instituciones de distinta naturaleza y en distintos lugares del país han tenido niveles de presencialidad y vínculo con los estudiantes que es distinto también. Claro. Nosotros junto con hemos tenido un mecanismo de coordinación con ANEP que han sido relativamente eficientes y quiero en particular saludar el hecho de que hay los dos grandes entes de educación pública del Uruguay han hecho un esfuerzo grande en esta materia. Establecimos dos grandes estrategias. La primera, ANEP, en base a nuestros planteos, ya definió y va a haber un periodo de evaluación extraordinaria en marzo, ¿sí?, que va a permitirle culminar a un contingente más amplio de estudiantes su formación secundaria. En función de esta decisión, que para nosotros es bien importante, la Universidad de la República también tomó la decisión de comenzar el primer año de la generación 2021 en abril. El resto de los años van a comenzar algunos en febrero, otros en marzo, como es habitual. Pero la generación 2021 va a comenzar sus cursos del primer semestre de 2021 en abril, para permitir esta culminación de educación secundaria. A la misma vez estamos preparando, y quiero en particular reconocer el enorme esfuerzo que está haciendo el cuerpo docente en esta materia, los cursos propedéuticos, cursos que van a estar sostenidos en plataformas digitales, pueden incorporar algún mecanismo de presencialidad, si así lo habilitan las circunstancias en febrero o marzo, porque es cierto que algunos contenidos y algunas capacidades analíticas que nosotros damos por sentado que los estudiantes tienen cuando ingresan a la universidad, el año 2021 va a ser más complejo. Entonces estamos en varias materias, vamos a estar montando, y ya está en proceso de diseño, alrededor de entre 10 y 15 cursos propedéuticos que vamos a sugerir fuertemente a los estudiantes que los tomen para asegurarnos que puedan converger a la vida universitaria mejores condiciones y sobre todas las cosas que no evitar la frustración que puede implicar la desvinculación producto de no tener las herramientas previas imprescindibles para la vida universitaria. Rector, usted decía que la mayoría de las carreras ya fijaron el nuevo calendario de exámenes con distintas modalidades. ¿Cuál es el porcentaje que falta definir? En este momento, muy poquitos. Quedan algunas facultades que tienen todavía un consejo en estos dos días, entre jueves y viernes, para resolver eso. Y algún corrimiento de examen que hubo que hacer, en particular los de día del miércoles de esta semana, porque no pudieron instrumentarse y cambiar rápidamente a otra modalidad, miércoles y jueves, que se está viendo dónde se ubican. Pero vuelvo a decir, en la enorme mayoría de los casos, hay alguna excepción puntual, ahora les comento cuál puede ser, se va a terminar de evaluar en el mes de diciembre. Hay algunos problemas, por ejemplo, con lo que es la evaluación clínica, ¿no? En particular la Facultad de Enfermería tenía una dificultad en este plano porque implica el acceso a hospitales, la evaluación clínica, que está restringido por razones que todos conocemos. Claro. Y los estudiantes que están esperando, que tienen pendiente, ¿qué le podemos decir? ¿Cuándo sería que recibirían el anuncio del nuevo calendario? No, yo creo que es cuestión de horas en este momento. La enorme mayoría de los estudiantes de la Universidad de la República ya conoce su nuevo calendario y la nueva modalidad de evaluación cuando corresponde. ¿Sí? Muchos de ellos además ya habían culminado el proceso de evaluación. Acá hay diferencias entre las facultades, pero la enorme mayoría ya lo sabe. Hay algunas facultades que puntualmente todavía le falta resolver en estas horas cómo vuelvas a armar un calendario para el resto de diciembre. Algunas podrán postergar las evaluaciones, ya lo hicieron con alguna semana de antelación, puede ser muy puntual, pero se va a resolver mayoría en esta semana. Vamos a tener los 100.000 estudiantes que están en este momento rindiendo exámenes y evaluaciones en la Universidad de la República, van a tener la certeza de cuándo van a ser evaluados al correr de las próximas horas. Le pregunto porque tengo en casa a una estudiante y he vivido la ansiedad con que pasó las horas que pasaron entre el cambio y que se conoció la manera en que iba a ser tomado el examen. Por eso me imagino cómo estarán los que aún no saben, ¿no? Es que, lo que tú planteas es así. A mí es una cosa que nos ha preocupado mucho. Esa fue la razón por la cual la semana anterior suspendimos casi todas las actividades presenciales menos las evaluaciones, para no salir a cargar a los estudiantes con estas circunstancias. Lo cierto es que la evolución de la epidemia no nos dio demasiada opción y el lunes la información que teníamos nos decía que la mejor alternativa que teníamos era teníamos que suspender para proteger en general a la sociedad uruguaya, éramos un poco posible expansión del virus. Ahora, efectivamente, esa ansiedad es muy natural. Lo que le pido a los estudiantes en general, que también se entiendan las circunstancias, que la Universidad de la República, como ha hecho todo este año, va a ir construyendo los mecanismos para asegurarles el derecho a continuar estudiando y a ser evaluados en estos casos, ¿verdad? Y quiero decir en esto, sin ningún tipo de grandilocuencia, pero en la universidad la información que tenemos a la fecha nos muestra un nivel de vinculación de los estudiantes a la institución en el cursado y en las pruebas que es muy similar a la que tuvimos en 2019. La calidad es la misma, no, porque la presencialidad es muy importante.
Pero para nosotros es muy importante también haber logrado mantener la comunidad universitaria y los estudiantes vinculados a la institución y no llegar a niveles de desvinculación que han sufrido universidades en todo el mundo, que claro, han sido muy importantes en estas mesas. Rector Rodrigo Darín, muchas gracias por esta entrevista. Por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Chau. Una pena que sea a través de este formato. Facu, ¿tiene consejos? Sí, Navidad se festeja en vía.